Búscanos en Facebook y en Twitter como Vive Oaxaca. Síguenos en Instagram, Tumblr y Pinterest. Y recuerda visitar www.viveoaxaca.org, Tierra de Dioses que nunca muere. Thank you.
no fue una excepción, la prueba una de las capillas más importantes. Se dedicaba al alcance y a la meditación en los tiempos de la época colonial. La llegada de los españoles también fue la oportunidad que se tuvo para funcionar diferentes tiempos musicales. Muchas de las piezas que contaban parte del repertorio musical español también llegaron a conformar parte de nuestro repertorio en la banda de la pluma. Uno de los ejemplos más claros lo tenemos a través de las jotas. Las jotas españolas también fueron integradas a la danza de la pluma, precisamente para dar ese sentido de fusión y de sincretismo que se dio entre ambas culturas, la cultura mexica y la cultura española. A continuación vamos a tener una jota de Aragón titulada Recuerdos de Cádiz, donde vemos la interpretación de ambas niñas, la Malinche representando a México antes de la conquista, no es tampoco enteramente español, sino es portador de un sincretismo cultural que nos hace característicos en todo el mundo. Tenemos entonces a continuación Recuerdos de Cádiz. Thank you.
música, Venta Filarmónica, Amigos de la Música. Adelante. Finalmente de ambas culturas,
esa fusión de ambas culturas, la mexica y la española. En este número podemos vivir en forma musical la fusión cultural de ambos mundos. México ya no es ni enteramente indígena, pero tampoco lo es enteramente español, ahora es simplemente México. Entonces, a continuación tenemos la interpretación de La Petenera. Un fuerte aplauso, por favor. Llegamos al final de nuestra presentación con este número de la Petenera. De antemano.